Buenas tardes. No empiecen aún a interpretar. Antes de comenzar, les haré una breve presentación de mi discurso y luego les indicaré cuándo pueden empezar. Me llamo Inés Mejía González, soy traductora e intérprete y mi discurso de hoy va a tratar sobre el café. Primero, les daré muy, muy brevemente unos datos económicos para que se hagan una idea del peso del café en el mercado. Luego voy a adentrarme en la vertiente más social en relación con las costumbres, las tradiciones al tomar café. Y después mencionaré algunos de sus efectos sobre el cuerpo y sobre la mente humana. Por último, plantearé algunas alternativas a esta bebida que espero que les resulten también interesantes. Y ahora sí, pueden empezar a interpretar. Buenas tardes. Hoy voy a hablarles de la que probablemente sea la bebida más consumida en el mundo. El pan de cada día para muchos. Me refiero al café. De hecho, el café es tan popular que a día de hoy es la segunda mercancía más comercializada en el mundo, después del petróleo. Y es también el segundo producto más consumido después del agua. En concreto, se estima que se consumen más de 2.000 millones de tazas de café al día en todo el mundo. Por tanto, desde un punto de vista económico, el café tiene un gran peso. Pero ¿por qué se consume tanto? Bueno, cada uno puede tener sus propios motivos personales, obviamente. Pero está claro que el café también se ha convertido en un rasgo identitario, en un rasgo de muchas sociedades occidentales, al menos. Y es una actividad social que hoy en día cumple diversas funciones. Por ejemplo, una amiga portuguesa me dijo hace poco que tomarse un café solo era imprescindible para ella después de una comida copiosa. Otra de mis amigas, procedente de Italia, me comentó que la sobremesa, tras un gran festín en cualquier restaurante o local, se realizaba siempre en torno a un buen café expreso. Y este era el momento preferido para muchas personas, porque es cuando hay conversaciones quizá más distendidas o en mayor confianza. Ahora bien, en Bruselas yo he percibido una diferencia cultural muy grande en torno al café, o mejor dicho, en torno al momento y al lugar en que se toma el café. En España tomamos café normalmente a la hora del desayuno, al mediodía, después de comer, y nos gusta hacerlo tranquilamente, sin prisas. De hecho, es muy probable que busquemos a alguien con quien tomárnoslo acompañados para conversar entre sorbo y sorbo. En cambio, en Bruselas, los locales de café tienen un estilo diferente. De hecho, para mí no encajan en el concepto español de cafeterías. Y les diré por qué. No son lugares ruidosos, donde se escucha un constante traqueteo de platos y tazas, sino que en Bruselas son mucho más tranquilos y silenciosos. Muchas veces los clientes van simplemente para trabajar o para leer en un ambiente apacible. En cambio, en España podrán encontrarse a gente que incluso está jugando a las cartas o al parchís en la cafetería. Se trata de un lugar y de un momento de reunión social para socializar. Y si yo misma buscase un momento de reposo o de introspección, desde luego que no acudiría a una cafetería. En resumidas cuentas, beber café es una costumbre o una tradición propia de cada cultura y de cada país. Y si bien parece que en Occidente está bastante extendida, existen matices y a veces grandes diferencias. Por tanto, uno de los motivos por los que bebemos el café, sí, es por costumbre, por tradición. Pero muchos también lo hacen por su efecto sobre nuestro cuerpo y nuestra mente. Seguro que todos saben ya que el café nos despierta, nos hace estar más activos. Y seguro que muchos de ustedes confían en él para levantarse todos los días por la mañana y no morir en el intento. Ahora bien, ¿qué nos dice la ciencia al respecto? El café nos puede aportar diversos beneficios, tanto al cuerpo como a nuestra mente. En primer lugar, el más obvio, es una fuente de energía. Obviamente, la energía que nos proporciona depende del tipo de grano, de cuán diluido esté el café y de nuestro propio metabolismo.
Por eso hay quienes se toman una taza de café por la mañana y no pegan ojo por la noche. Y otros se pueden tomar un expreso doble tras la cena y dormir como bebés. Otro de sus efectos beneficiosos es que mejora nuestra salud cardiovascular. Hay un estudio de la Sociedad Europea de Cardiología que señala que beber hasta 3 cafés al día puede proteger nuestro corazón. En tercer lugar, el café también es una fuente de antioxidantes. De hecho, es una de las principales fuentes de antioxidantes en la dieta occidental y esta ayuda a prevenir el envejecimiento de los tejidos. En cuarto lugar, también funciona como un leve antidepresivo. El consumo de café se dice que podría reducir hasta casi un tercio el riesgo de padecer depresión. Esto según la Facultad de Medicina de Harvard. Y ya por último, algunos estudios apuntan también que el café podría reducir el riesgo de padecer enfermedades como la diabetes de tipo 2, el Alzheimer o el Parkinson. Como ven, no son pocos los beneficios del café, ¿verdad? Pero, como todo en la vida, existe otra cara de la moneda. Y el café no es ninguna excepción. Esta bebida presenta ciertas contraindicaciones y esto será de lo que les hablaré en la segunda parte de mi discurso. Pues bien, como les iba diciendo, beber café puede tener un efecto negativo, sobre todo si se toma en exceso, debido a su contenido en cafeína. De hecho, según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, no deberíamos superar los 200 miligramos de cafeína al día, lo que equivale a no más de 3 tazas de café. Este dato puede ser un tanto preocupante si tenemos en cuenta que en España se consumen aproximadamente 2,9 tazas de café por persona al día. Así que quizá deberíamos rebajar un poco el consumo. Pero bueno, esto lo digo porque exceder este umbral de 3 tazas puede acarrear consecuencias negativas. Y les voy a hablar de las principales. En primer lugar, insomnio. Hay que tener en cuenta que la cafeína perdura en nuestro cuerpo hasta 5 o 6 horas después de haber ingerido el café. Por ello, no suele ser recomendable tomarlo después de las 6 de la tarde. Otro inconveniente puede ser que el café resulta un tanto agresivo para el estómago. Y es común que algunas personas incluso padezcan náuseas o diarrea o vómitos después de tomar café. Por otro lado, también es cierto que puede generar estrés y agravar la ansiedad, dado que también aumenta nuestro ritmo cardíaco, entre otros efectos. Otra desventaja es que el café deshidrata. Es decir, la cafeína hace que nuestro cuerpo pierda agua por lo general, agua y líquidos. Por tanto, es aconsejable siempre acompañar nuestro café de un vaso de agua. Y por último, el café puede ser un tanto adictivo. Seguro que algunos ya lo han notado. El café puede provocar adicción al igual que otras sustancias excitantes. Así que como ven, los efectos negativos del café no son para nada desdeñables. Y entiendo que algunos de ustedes incluso se estén planteando ahora mismo reducir su dosis de café diaria. Si ese es el caso, déjenme presentarles un par de alternativas. Existen varias, pero obviamente todo depende de lo que estén buscando. Si se inclinan por el sabor y quieren mantenerlo y prefieren una consistencia similar a la del café, disponen de dos opciones principalmente. La primera, la hermana gemela, el descafeinado. Mantiene el sabor, mantiene el aroma, el color. La única diferencia es que no contiene cafeína, por lo que obviamente no tendremos el efecto positivo o negativo, según cómo se mire, de ese chute extra de energía. La segunda opción no es tan conocida. Se trata de la achicoria. Esta es una planta herbácea de flores azules y obviamente no tiene el mismo sabor que el café,
Pero su color sí es muy parecido, es muy oscuro y a simple vista puede parecer un café. Pero les daré también un dato curioso al respecto. Hoy en día no todos conocen o consumen achicoria, pero ¿sabían que la achicoria tuvo su época de esplendor tras la Guerra Civil en España? En aquel entonces escaseaba el café. De hecho, el café era un producto destrapérrimo. Muchos añoraban el sabor y el aroma del café, pero no podían permitírselo. Por eso, muchos, gran parte de la población, tenían que conformarse con la chicoria. Y ya si con suerte conseguían algo de café, lo mezclaban con la chicoria para no gastar tanto café y que les durase lo máximo posible. Hoy en día se toma por otros motivos, obviamente. Muchos lo hacen para evitar la cafeína, ya que no está presente en la chicoria. De hecho, a muchas embarazadas les recomiendan este producto como sustituto del café. Ahora bien, si quieren un poquito de cafeína, pero quieren evitar ese nerviosismo que quizá nos pueda causar a veces, sus mejores aliados podrían ser el mate o el té. Empecemos con el mate. El mate es un tipo de infusión que se hace con hojas cortadas de la planta llamada mate, que es originaria de Paraguay. Tiene un sabor amargo y, lo más importante, también contiene cafeína. Otra alternativa es el clásico té. También logra avivarnos porque contiene teína. En términos legos, la teína y la cafeína son lo mismo. Es decir, es la misma molécula. Solo se le diferencia por la planta de la que procede y en función de eso se le da un nombre diferente. Cafeína para el café, teína para el té. Pero cabe destacar que además la teína tiene un efecto menos intenso y repentino. Bien, ¿sabían también que la molécula de la cafeína o de la teína se encuentra en otros alimentos? Y estas son las últimas dos alternativas que les voy a ofrecer hoy. La cafeína también la podemos encontrar en el cacao. De hecho, 3 onzas de chocolate negro equivalen a un café de intensidad media. Y otro alimento con la molécula del café es el guaraná. Esta es la semilla de un arbusto originado del Amazonas y también nos puede proporcionar ese extra de energía. Así que ya saben, si están buscando alternativas, tienen bastantes para escoger, diría yo. Aunque recuerden que con un consumo moderado, menos de 3 tazas, no tiene por qué entrañar ningún riesgo. Así que, si disfrutan del café tanto como yo, no dejen que mi discurso les quite el sueño. Yo personalmente no pienso dejar de tomar café. De hecho, me quedo con mi café de cada día y con el bullicio de las cafeterías españolas. Muchas gracias.